amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy les voy a traer una app con la cual vamos a poder bloquear nuestro teléfono y seguir oyendo o viendo ese video. Como saben, cuando reproducimos un video, y presionamos bloquear, este se va a parar, a no ser que tengamos YouTube Premium o alguna otra app de terceros. En este caso te voy a enseñar una app que no es una app para YouTube, necesariamente no es para YouTube, pero podemos usarla en este ámbito. La aplicación se llama Black Screen, es esta que tenemos aquí. Cuando la habilitemos tenemos que activarle todos sus servicios, todos sus permisos. Entonces vamos a activar esta opción de aquí que dice habilitar pantalla negra. Como ven, ahora se nos puso un candado en la pantalla. Como ven, los settings lo dejan igual que yo, para que no tenga ningún problema. Activamos este y vamos a tener este candadito. Entonces digamos que ahora vamos a YouTube, queremos que se reproduzca ese video para uno oírlo con nuestros audífonos o la música que tengamos aquí puesta en YouTube. Damos play. Baja un poco el volumen. Y ahora, como ven, simplemente presionamos el candadito y la pantalla se va a poner así. Pero ahora mismo, de este lado puedo configurar los feeds de RSS. Fácilmente le damos editar y aquí le damos importar nuevo y aquí ponemos un link. Como ven, fácilmente el video sigue reproduciéndose y nuestro teléfono está como bloqueado. Entonces, para desbloquearlo, le damos donde dice desbloquear y otra vez volvemos al video y este sigue reproduciéndose. Pero si le damos por el botón, eventualmente este video se va a parar. Como ven, ahí se paró, puso la miniatura otra vez. Pero si presiono el candado, él sigue reproduciéndose. Voy a subir el volumen. Y fácilmente para guardarla le damos hacia atrás y como ven. Como ven, fácil y sencillo, volvemos a dar a desbloquear. Esta app la van a encontrar en la Play Store. El link lo voy a dejar en la descripción del video. Como ven, así de simple y fácil podemos reproducir nuestros videos de YouTube. No tenemos que descargar aplicaciones como esa que ya todos conocen o algunos otros clientes de YouTube, sino simplemente bajamos esta, vamos a YouTube, ponemos lo que queremos, tenemos esto habilitado, este candadito, fácilmente le damos y listo. Entonces, para deshabilitar este candado, fácilmente volvemos a la aplicación y le damos aquí, o simplemente desde nuestras notificaciones, que nos va a salir la opción que Black Screen está activado, le damos aquí y le damos en Stop y esta ya se va a detener y no vamos a tener el candado en la pantalla. Como ven, ahí fácilmente ya el candado no está en la pantalla. Cuando queramos habilitarlo, volvemos a la aplicación y volvemos y le damos aquí. Perdón que lo repita tanto, es para que a algunos se les quede grabado, simplemente repiten el video. Así que ya esto es todo por este video. Si te gustó, deja tu manito arriba, comenta qué te pareció, compártelo con ese amigo que no le gusta instalarse cosas de terceros para YouTube, simplemente quiere usar su aplicación nativa de YouTube. Y con esto fácilmente puede bloquear la pantalla y seguir reproduciendo los videos y ahorrar batería. Así que ya esto es todo por este video. No olvides seguirme en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. También hago directos en Twitch. Todo eso lo verán en la descripción del video. Y también no olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas más videos como estos. Así que yo me despido. Hasta un próximo video. Adiós.